Hola, faranduleros y faranduleras, ¿cómo están? Hola, hola. Bueno, me da mucho gusto estar con ustedes en domingo, domingo de Super Bowl. Pero bueno, aquí hablamos de espectáculos y aquí los deportes, miren, los deportes no es lo más importante. Aquí hablamos de farándula. Bueno, les cuento. Resulta que hay una mujer que se llama Gina Rivera. Y a lo mejor ustedes dirán, Alexito, Alexito, pero ¿quién es Gina Rivera? ¿De quién estamos hablando, Alexito? Pues resulta que fue una participante de la Academia Bicentenario, de aquella que se realizó en el año 2010, justamente celebrando el Bicentenario de México, ¿se acuerdan ustedes? Bueno, resulta que ella tiene un canal de YouTube y ha dado unas declaraciones que, bueno, se me hicieron los ojos saltones, así como de caricatura, así, yum, yum, porque resulta que dice que Magda Rodríguez, quien fue productora de varias academias, la acosó como participante, la humilló como participante, la amenazó como una de las alumnas en su momento de esa generación. Según lo que cuenta esta chica de Veracruz, recuenta que cuando estaba en la academia, un día, sin que obviamente lo viéramos, la metió al cuartito oscuro. Así dijo, que había un cuartito oscuro. Y que en el cuartito oscuro le dijo, mira, como que no le estás echando ganitas a no sé qué y aquello, y ya saben las dinámicas que pasan en los realities. Y si sigues así, te va a pasar lo mismo que a Yolette. Y yo le digo, ¿pero cómo? Porque está bien chavita, ya ven que entran bien chavitos. Así como de, ¿qué me va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Qué le pasó a Yolette? Le dice, pues que le hicimos firmar un contrato de 10 años y no puede trabajar en ningún lado. Literal. Eso fue lo que le dijo según Gina Rivera. Repito, son palabras de Gina Rivera. Está su canal de YouTube. Yo no estoy inventando absolutamente nada. Simplemente estoy retomando una información que no han publicado en otros lugares. Así de sencillo, ¿va? Entonces cuenta Gina, pues que esta mujer le hizo la vida de cuadritos. Literal. Que realmente le hizo la vida de cuadritos. Que todo estaba manipulado. Y cuenta su experiencia como una experiencia muy desagradable en la academia. Y yo me pregunto, ¿no es la primera vez que lo escuchamos? Y habrá gente que diga, ¿qué malagradecidos? Pues si se debieron a la academia. Pues sí, la academia también se debe a sus alumnos. Es así de sencillo. O sea, es ganar, ganar por parte de las dos personas. El problema es cuando el participante solo pierde y no gana. Cuando el participante se enfrenta a este tipo de dinámicas, porque a lo mejor Magda podría hoy justificarse y decir, yo como productora puedo decidir qué le digo a los participantes, pero no, porque también ocurre algo que tiene que ver con los derechos humanos, ocurre que tiene que ver con la integridad de las personas. Lo comentábamos hace unos días, ¿se acuerdan? Con lo de Carmen Armendáriz, que fue bien perrucha con Roxana Castellanos, y yo insisto que en este medio y en cualquier otro, no se puede olvidar que todos somos seres humanos y que a todos hay cosas que nos lastiman y que se tienen que cuidar esas cosas. Y no por ser un jefe hojaldra, te tienes que convertir en un monstruo y destruirle la vida, el autoestima y la seguridad que esa persona pueda tener después del reality. Ya en sí, entrar a un reality show es un momento muy extremo de tu vida. Y entrar a estar en cautiverio, no tener libertad de decisión, saber que hay cámaras hasta en el baño, que no puedes hacer cosas porque todo se manipula, porque todo se magnifica, porque todo se potencializa, ya en sí eso es complicado. Pero si tú le sumas que tienes una productora que te está, o sea, ¿qué pasa? Que entonces sales con muchas inseguridades, sales con muchos traumas, y perdón por usar esa palabra, pero es textual. La gente sale con traumas. Y esa parte debe cambiar en los reality shows. Una cosa es hacer show de realidad. En sí, la vida de la gente siempre será interesante. Siempre habrá cosas que nos llamen la atención. No hay necesidad de explotarlos así. No hay necesidad de humillarlos. Sí, eso tiene que cambiar. Eso, esto que estamos hablando, debe ser la vieja televisión. Deben ser las viejas artimañas. Deben ser las estrategias cutres, bajas, deleznables. Eso debe de terminar. Eso ya no debe de pasar. Como sociedad vamos avanzando en muchas cosas, a través de movimientos como Me Too y otras cosas. Creo que en los reality shows mexicanos y latinoamericanos tenemos que avanzar. Tenemos que dar pasitos hacia adelante y entonces preocuparnos por la integridad de las personas. No son objetos.
los participantes de reality shows no son de propiedad de nadie, ni de la televisora. Son seres humanos. Esto no puede volver a suceder. A mí me gustaría que en unos 5 años, cuando los que están hoy en cautiverio hablaran, dijeran la verdad. Cuando se supiera, por ejemplo, cómo vivió Dalú la experiencia no solo dentro de la academia, sino lo que va a vivir fuera. Porque a Dalú, que ahorita la vemos en la academia, la han explotado igual de terrible como Magda explotaba a los que estuvieron en sus generaciones. Porque los han tratado muy mal. Porque la han hecho ver como si fuera una villana. Y no es una villana. Es una mujer que se enamoró del hombre equivocado en las circunstancias equivocadas. Pero ¿cuántos de los que nos están viendo no han vivido una situación así? Creo que los realities tienen que cambiar y tienen que modificarse. La televisión está pagando su propia factura de olvidarse que esas personas tienen sentimientos. Por eso es que estos realities han dejado de tener tanta audiencia. Sí, insistiré en eso, porque la audiencia pasó de 40 puntos de rating a 5 puntos de rating. Esos son números que yo no voy a inventar. Ahí están. La televisión ha cambiado muchísimo para bien aparentemente, pero en realidad siguen utilizando estas mismas fórmulas que ya se usaron antes, que ya lastimaron gente, que ya hicieron que muchos fueran vetados por años como Yolette, como Miriam Montemayor. Gente muy talentosa que merece una exposición. Lo que dijo Gina Rivera no es para hablar y linchar a Magda Rodríguez, creo yo. Es para dar un mensaje de lo que pasa en los reality shows mexicanos y latinoamericanos. Insisto, son seres humanos. ¿Tú qué opinas? Deja un comentario, suscríbete a este canal y nos vemos mañana.